Hola, hoy les voy a leer la mejor sopa del mundo. En un lugar escondido del bosque, una pequeña cabaña tenía la luz encendida. Por la chimenea salía humo. Tortuga estaba preparando su comida. De pronto, una tormenta de nieve sorprendió a Conejo, que corrió a refugiarse en la cabaña. Hola, Tortuga. ¿Puedo quedarme hasta que pase el temporal? Claro, Conejo. Estoy preparando una sopa. Adoro la sopa. Toma, échale zanahoria. Tortuga y Conejo trocearon la zanahoria y la echaron en la olla que yo humeaba. Cerca de la cabaña andaba Ciervo, que también se decidió a llamar. Toc, toc. Hola, Tortuga. Hace un frío terrible. ¿Puedo pasar? Claro, Ciervo. Estoy preparando una sopa. Me encanta la sopa. Toma, échale frutos rojos. Tortuga, Conejo y Ciervo desmenuzaron los frutos rojos y lo echaron en la olla. A lo lejos, Zorro divisó el humo de la chimenea y se acercó a la cabaña. ¡Toc, toc! ¡Hola, Tortuga! ¡Qué calorcito hace en tu casa! ¡Entra, Zorro! Estoy preparando una sopa. ¡Mi plato favorito! ¡Toma! ¡Échale cebolla! Tortuga, Conejo, Ciervo y Zorro picaron la cebolla y le echaron en la olla. Delicioso inundó todo el bosque y uno a uno otros animales se fueron acercando a la cabaña. Oso con miel, lobo con pimiento, erizo con puerro, ratón con champiñones. Juntos cortaron, trocearon y echaron todo bien picadito en la olla. Ahora debe hacer chup chup durante un rato, dijo Tortuga, removiendo con una cuchara de madera. Mientras la sopa se hacía, los animales pusieron la mesa. Afuera seguía la tormenta, pero en la cabaña todos estaban animados. Contaron historias, cantaron canciones, bailaron. Ya de noche, Ardilla exclamó: Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto. Pues habrá que repetir, propuso Oso entusiasmado. Desde luego, afirmó Erizo. En ese momento, Tortuga llegó con la olla humeante y dijo: La sopa está lista. Sentaron a la mesa, mientras en el bosque seguía nevando. El olor de la sopa era fantástico. Tortuga sirvió a sus invitados. Los animales cogieron la cuchara, la metieron en el plato, la llenaron de sopa y ñam, se la llevaron a la boca. Durante unos segundos se quedaron en silencio. ¡Deliciosa! Exclamó Ciervo. Nunca
había probado una tan buena, aseguró Tejón. Esta es, se relamió Jabalí, la mejor sopa del mundo, exclamaron todos. Tortuga, ¿cuál es el secreto?, preguntaron entregados. Tortuga, halagada, respondió, amigos, yo solo he puesto agua a hervir. Los animales lo miraron asombrados. El ingrediente secreto sois vosotros, concluyó Tortuga. En un lugar escondido del bosque, una pequeña cabaña, tenía la luz encendida. Por la chimenea salía humo. Fuera estaba oscuro y seguía nevando. Dentro los animales disfrutaron de una hermosa velada. La mejor sopa del mundo. Ingredientes. Un puñado de amigos, una cesta de historia, un manojo de risa, un chorrito de música, una chispa de luz, una pizca de calor, agua y vegetales. Preparación, poner agua a hervir, trocear los ingredientes y echarlos en la olla. Cocer a fuego lento y remover, de vez en cuando, con mucho amor. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que